De esta manera, los promesantes tradicionalistas honraron la vida y legado de quien en vida fuera el cacique mayor de las fiestas de Santo Domingo de Guzmán. Se nos están apagando algunas estrellas del firmamento de la tradición folclórica de Santo Domingo. Pero yo creo que es importante rescatar que estos personajes, digamos, lo más grande de ellos no ha sido lo folclórico, lo externo, sino ese amor y esa devoción a Santo Domingo. Por eso es un desafío para la nueva generación de tradicionalistas, devotos, promesantes, poder reponerlos o hacer brillar nuevos personajes, ¿verdad? Es un desafío. Ahora, padre, sin duda la fe de todas las nuevas generaciones es la que va a determinar la continuidad de estas promesas. Sí, yo creo que aquí decía, se conjuga fe, devoción y de alguna manera la formalización de las tradiciones. Entonces, yo creo que no es cuestión de que ya mañana es el repuesto del cacique, no. Yo creo que hay que dejar que la devoción sea la semilla que genere el repuesto o un nuevo personaje, ¿verdad? Familiares de don Oscar Rivera Ruiz describieron el invaluable compromiso del promesante para las festividades religiosas de la capital. La noticia nos cayó de sorpresa porque nosotros somos guardas de seguridad y él siempre nos esperaba allí con un cafecito o nos daba un café para que lo lleváramos al trabajo. Pero vino primero mi hijo y lo miró sentado ahí. Y él creía que estaba como siempre descansando, pero tenía la puerta abierta. Cuando miró es que ya estaba fallecido. Solo me llegaron a avisar de que mi hermano se había muerto. Nosotros más bien éramos como él, el apoyo de toda su familia, porque nos enseñó el arte y la cultura. Y era el único que nosotros pues le apoyábamos en todo. Y nos enseñó a hacer lo que es el penacho, no es el primer penacho que nosotros hacemos. Somos 13 hermanos y de los 13 pues solo habíamos quedado 4, ahora solo quedamos 3 nada más. Y yo soy la última de toda la familia de él. ¿Ves? Lo único que dijo él que todo esto era para la casa de cultura. Él ya había dejado una, yo creo que Armando Guido. Ya le había dado un penacho él, pero él dijo que todo eso iba para la casa de cultura. La tradición que parte pues les correspondía a los tres prácticamente, que era mi abuelo, ¿verdad? Lisímaco Chávez, doña Francisca Villalta y él, los tres. Y el cacique mayor, que este año nos va a hacer mucha falta, ¿verdad? En lo que es las fiestas patronales de Santo Domingo. Pero bueno, el compromiso con nosotros va a ser seguir siempre con la tradición. ¡Que viva Santo Domingo de Guzmán! ¡Que viva! ¡Viva el cacique mayor! ¡Viva! Este jueves se realizará la misa de cuerpo presente a las 10 de la mañana en la parroquia Las Sierritas de Santo Domingo y posteriormente se le dará el último adiós en el cementerio general, según información de los familiares. Marcos Medina, Noticias 12.